Bienvenidos en todos ustedes a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a ver una batalla que también fue demasiado polémica. No la vamos a reaccionar porque ya la vi la verdad. Y tengo mi veredicto y al final lo voy a compartir. Pero en esta ocasión vamos a ver si, para empezar, si no lo dejan subir. Y segundo, analizar si la polémica es correcta, lo que dicen los analíticos críticos de Twitter, de redes sociales, es 100% correcto. O si solo eran puras mentiras. Así que el día de hoy vamos a ver la batalla entre Mecha, la sorpresa, por así decirlo. No tanto revelación, porque muchos de los que seguimos el underground y más freestyle, ya lo conocíamos y sabíamos que era bastante, bastante bueno. Pero que fue, por así decirlo, para el público más, ¿cómo decirlo? Menos conocedor, por así decirlo, fue la sorpresa, la revelación, ¿no? Un grano en sí, que se enfrentó a un asesino que también venía de otra batalla polémica contra Ritmo Delia, pero que ya analizamos en el canal y que te invito a que la veas, ¿vale? Así que digo, si es que está. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Link en la descripción porque el video no me pertenece. Mucho guaguara y vamos, dale. Vale, recordemos que esta batalla en el primer minuto es con concepto. El concepto de estos dos MCs era... revancha. ¿Se acuerdan de hace un año? Fuimos lo principal. Estuvimos y el Chuti fue mi rival. Y este año es la batalla del freestyle. Esta es la revancha, nos vemos en la final. Así que yo caigo en la plancha. Siempre voy haciendo banda ancha. Tú no busques la revancha porque te acaba en la avalancha. Arriba de la cancha. Han chocado todos, mira cómo te destripo cuando veas que ya viene esta voz. Yo siempre te tomo la revancha y le gano a todo tu equipo en el minuto 92. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y te mato en el acto, hermano. Esta es la realidad, no va a haber revancha, no tendrás otra oportunidad. Así que aprovechala, échala, me echa más. A sentir un poco de este rap en la vértebra. Voy a comer de todas las células, hacerte en moléculas, etcétera, etcétera. Muchas cosas, sí, hermano. Sabes que te venga con estilo y ya te hizo. Este aquí es Mauricio. Aquí no va a haber revancha porque yo te pulverizo. Y si acaso tú en tus manos tuvieras la revancha con el mexicano, aunque tú me hubieras ganado, vuelvo al pasado y quedas degollado como Tano. Un minuto bien, bueno, por así decirlo, donde intentó más fluir que atacar. Es una estrategia bastante usada para los que abren, ¿vale? Además de que pues no tenía mucho margen Mao, creo. Soy argentino y solo por eso te asusto, porque como perdió con vos yo lo frustro. Este tipo es alto puto, quiere la revancha contra Chuti, yo no le doy el gusto. Buena. Pancho, no lo vas a tener. Él dice que el tipo me gana en su vida, que no va a haber revancha después de esta partida, porque te gana un desconocido y se retira. Este desaparece. Vale. Solamente rima y me dice pelotudeces. Hoy gano en la supremacía y según dicen jueces, la próxima revancha va a ser en FBS. Voy a tener okay. De hacer pelotudeces porque se piensa que me puede ganar. La revancha es con la vida a la hora de rapear. Vine de desconocido y me fui campeón mundial. Así que chupamela, porque asesino vos sos alto pelotudo. Quiere la revancha con vos, se lo juro. Pero hoy te gano, patada del canguro. Buena. Me chupa la corona. La revancha aparece en esta ronda. En serio, este tipo es un tarado. Ya no quiere a Dios, pero muere crucificado. Buena. De la cancha, de la avalancha. Pero vas a perder. Yo no soy argentino agrandado como ves. Porque en mi vida te dije cuántas copas tenés. Una rima que no me gustó como terminó. Rimó dos de con desconocido, un recurso bastante que utilizó bastante bien, porque sí es desconocido para algunos, o para la mayoría, básicamente. Ahí la actitud. Tal vez me gustó un poco más en esta ocasión Mecha por la actitud, ¿vale? Y por el efecto. El efecto sorpresa, por así decirlo. Digo, asesino no lo hizo mal, pero creo que sí fluyó un poco mejor y lo hizo, conectó mejor Mecha. Hubo por ahí dos que no me gustaron tanto, pero vamos a ver cómo lo hacen ahora. Arriba de toda la gente, si sabe que Mecha es que lo pasea. Hoy voy a ganar y todo Perú va a ser una odisea. Yo no soy cancha,
y esto no es Pangea, pero yo soy Mecha, así que te gano donde sea. Ay, calmado, tranquilo, me das hueva. No grites, chamaco, en el micrófono hay la prueba. Ese ya es el que da hueva. ¿Te gusta hablar de otros? Oye, papo, ya tengo mascota nueva. Es verdad, ya tiene mascota nueva. Pero hay algo que aprendimos los seres humanos. Que si hay una mascota y nosotros la maltratamos, vamos a darle comida y nos va a morder la mano. Anda, muérdeme la mano. Muy buena. Hermano, vengo siendo fuerte con estilo. Yo pateé a este perro, me iba a morder la mano, pero míralo, nada más me chupó el dedo. Buena. Ey, ey, este es un plebeyo, manos arriba de toda la gente, si sabe que me echa rapea más bello. Te mordí la mano, eso dice el plebeyo, y en cuanto te descuides te voy a arrancar el cuerpo. Me voy a arrancar el cuello, y un piquete de mosco vale mucho más que ellos. Estás exaltado, estás muy enojado, y yo apago esa mecha con los dedos mojados. A ver, él es el que me critica, porque yo grito mucho. Yo soy el que grita. ¿Qué pasa, pedazo de puntita? Gritaste y solo fue la puntita. Gritaste y fueron solo la puntita. Mejor batalla bien y no me grites tus escritas. Eso es lo que necesita. ¿Va troleando? Tú eres la mecha, yo soy la dinamita. Nuclear, mi pana, porque es la mayor desgracia en toda la historia humana. No es que el error se aprende. En serio, tu rima no es rítmica. Hoy voy a ganarte con la lírica. El peor error humano fue confiar en la política. En la política de la cuna a la tumba. Dice que no quiere que mis copas le presuma. Ve conmigo, quiere que te reúnas. No te pregunto cuántas tienes, yo sé que no tienes ni una. Mecha estuvo por muy poco por encima de Ensesimo en la mitad del round, pero de la mitad para el final creo que terminó mejor Mau, sobre todo con las últimas dos rimas si las comparamos. Creo que esta batalla es para una... esta ocasión, sí, esta batalla fue por una réplica, cosa que sucedió. Pero sí, para mí aquí es una réplica. Si se lo tuviera que dar a alguien, no sé por quién decantarme, porque realmente ambos fueron muy, muy buenos, ¿vale? Si Mecho hubiera seguido, hubiera terminado como empezó el segundo round, creo que se lo hubiera llevado Mecha, pero creo que sí lo hizo para una réplica. De hecho, dieron dos asesinos y tres réplicas, ¿vale? Sí, digo, creo que no era para ninguno directamente, desde mi punto de vista. Porque por momentos tomó, les digo, las riendas Mecha, pero también terminó mejor asesino. Entonces, creo que la réplica fue lo más justo. Arranca asesino. Pero espera, de verdad te quiero con la mano arriba si querés esta pina. Si querés esta servida, ¡mano arriba! Uno. Saludos para mexicanos y para argentinos. Miren con qué estilo es con el que rimo. Miren lo que tiene escrito mi amigo. Aquí dice Mecha, aquí dice asesino. Que yo no tengo copas como si eso influyera. Yo no tengo copas como no tiene cualquiera. Pero no estoy en casa, hoy estoy afuera. Y después de romperte el orto me gano la primera. Sí, la primera, pero tranquilo, hermano. Que yo si la copa la tengo en las manos. No te preocupes, peruano. Te rejo la boca rota como José Feliciano. Oye, vos tenés la copa en la mano mal draga. Pero esa mierda no me agrada. Porque esa copa te la dieron tus panas. Y por ser traicionero estaba envenenada. Estaba envenenada y yo te lo confisco. Yo me hice una copa y me escribí un disco. Me escribí un disco, cabrón. Se tomó una copa de pisco y quedó más pisco que yo. Quedé más pisco que él. Pero hay una diferencia entre nuestra carrera. Yo no tomo alcohol, no tomé mi vida entera. Y acá lo único vinco es tu puta carrera. Mi carrera, mira, no lo menciones. Cuando llego yo en la cima.
improvisaciones. ¿Ah? Que no tomas, no lo menciones. No tomas licor, tampoco buenas decisiones. A ver, sí. Este es un hijo de puta. Y te voy a explicar por qué a la gente que me insulta. ¿Sabes por qué son pico hijo de puta? Con una mira los huevos y con la otra, ¿quién te la chupa? ¿Ah? Con una mira el huevo y con otra, ¿quién me la chupa? Dice que soy un hijo de puta. Oye, mamá, disculpa, pero orgullosamente soy tu hijo y eso será por siempre. ¡Nunca! Casi, casi, para. Pero una equivocación. Se piensa que le encanta. Es un hijo de puta y no se la aguanta. Eso es un hijo de puta y tu vieja es una santa. Mi vieja es una santa. Mira que te clavas. A veces asesino también se traba. Y perdonen, camaradas, perdón por decepcionarte. No soy tan Dios como esperabas. No sos Dios, no estás ni cerca. Por eso cada vez que te he cruzado te hace mierda. Hijo de puta y la que te parió. Ya sé que no soy Dios porque nadie cree eso. Sí, porque nadie cree eso. Y dime quién es más de las dos. Dice que nos vemos el FMS. ¿Y tú dónde estás? En Argentina es en 2 meses. Mentira, eso es esa sabiduría. Él piensa que me gana y le gano todos los días. ¡Me grita! Esas son sus armonías. Acordate que hay un loco más loco que no conocías. Vale. Aquí me pasó un poco... A ver, aquí es donde creo que viene la polémica, básicamente, porque Asesino se trabó, ¿vale? He dicho yo siempre que una rima no suele ganar, o para mí no suele, o no debería de ganar batallas, tampoco una trabada debería perder batallas. Es cierto que hasta la mitad del round, o hasta la trabada de Mau, siento que Asesino y Mecha estaban igualados, y creo que por un poco mejor Asesino, pero con la trabada bajó demasiado y Mecha se subió. Entonces, por cómo terminaron las cosas, sí veía para Mecha la batalla. No una aplastante batalla, una contundente victoria, porque realmente tampoco es como que lo haya matado o haya aprovechado esa trabada. La pudo haber hecho mejor, aprovechado mejor, y entonces sí demostrar y poner en evidencia a Mau. Y pues bueno, eso es lo que lo haría un poco, lo que harían los grandes, ¿no? Por así decirlo. Mecha lo hizo bastante bien, no lo voy a desmeritar, lo hizo bastante bien. Y creo que si se lo hubieran dado hubiera sido lo correcto. Pero tampoco veo como que un gran, gran tongo el que le hayan dado una réplica, ¿vale? Jurados, a la cuenta de 3, 1. Vale, aquí está, 3 réplicas, un Mecha y un Asesino. Me sorprende que se le hayan dado Asesino aún así por esos 2 patrones que tal vez estuvieron muertos, porque después Mau se recuperó casi al final. Pero bueno, es ya decisión de cada quien, ¿vale? Lo único que sí es que el de lentes no creo que los esté usando bien. 3, 2, 1. Ok, ok, yo soy sincero en RP. Soy sincero con él y también con usted. Yo había perdido y le explico por qué. No porque había ganado, sino porque yo me equivoqué. Perdiste, perdiste el rumbo de tu trayectoria. Perdiste, por eso yo me merezco la gloria. Y ya no hay más réplicas, no tienes más excusa para que un desconocido saque el mejor de la historia. Sí, mira que yo te lo explico. Sabes que Asesino viene y pega sus gritos. Me dieron la réplica porque soy favorito, pero si no la aprovechas, hijo puta, te la quito. A ver, sí, la estoy aprovechando. Total, por mí, ¿qué me iba a pasar? Soy un desconocido y me la tuve que jugar. Y sin tener el puto nombre, llegué a una final. Sí, ya sabemos que eres desconocido. Sí, ya sabemos que eres desconocido. Pero ¿sabes por qué te hacen ruido? Porque no eres nadie y estás enfrente del Asesino. Correcto. A ver, si fuese tan experto y si fuese tan bueno con tus conciertos, representarías tu puto nombre de Asesino. Y sea quien sea, tu rival sería muerto. Sería muerto, correcto. Pero eso qué pasó. Sabes que ya viene con estilo y los MCs. ¿Qué me pides presumir tus skills? Si ya le he ganado 2 veces a todo tu país. ¿Sabes qué pasa? Acaba de cambiar. Le ganaste a mi país, pero se puede renovar. Por eso jugadores nuevos salen a jugar. Y ahora un desconocido le dice tu papá. ¡Ay, desconocido, desconocido! Esas rimas salen gratis, pero aquí está papi. Y este Mauricio maltratado más a los argentinos que el mismo Mauricio Macri. ¿Qué pasa? Hoy te voy a ganar, amiga. Hoy te gana Mecha y va a ser una estampida. ¿Sabes por qué tanto de desconocido tira? Porque mi cara no te la vas a olvidar en vida. Sí, no se me va a olvidar tu cara, porque nunca había visto una cosa tan rara. Y nunca se les va a olvidar a ellos. Y más cuando la vean que la despego de tu cuello. La despega de
no se me haga el poronga, que la despega de mi hueso, esto es Mortal Kombat. Esto es Mortal Kombat, tengo los skills. Tenías la oportunidad y quedaste como un heel. En la final veniste a combatir. Eres Argentina, en la final de Brasil. Oh. ¿Sabes qué pasa? Este heel no me ganó. Oh. Yo no hablo de fútbol, eso no representó. Tuve mi oportunidad y lo desaprovechó. Este no me gana, el jurado me ganó. Vale, y aquí es donde sí se ve claramente para Asesino. Jura. A la cuenta de 3, 2, 1. Asesino directo. Ahí están los boletos, los votos. Realmente hay que aclarar las cosas. La réplica, la primera réplica. Bueno, antes de la réplica, era réplica, ¿no? Para mí. Después, en la primera réplica. Como dijo Mau al principio, más que por méritos de Mecha, fue desmérito de Asesino que se trabó. De ahí bajó su rendimiento en, como dije, los dos patrones. Después se recuperó un poco, logrando salvar, creo que, la réplica. Aunque, si se lo hubieran dado a Mecha, hubiera sido lo más correcto, por así decirlo. Porque en esta ocasión no fue solo una trabada, sino que también fue un patrón muerto por parte de Mau, que fue el siguiente, ¿no? De él. Después, en esta réplica, nos dimos cuenta de que no le puedes dar una oportunidad a un grande menos Asesino porque te va a dar la vuelta. Y realmente Asesino empezó muy bajito porque le quiso dar como el vamos, libérate, bueno, hazlo. Mecha no lo aprovechó del todo porque empezó a rimar con lo de desconocido, y se enfrascó en eso y cayó en un bucle que pues Asesino lo aprovechó, le dio la vuelta y ya vimos lo que pasó. Así que pues nada, creo que sí fue un polémico, no fue un tongo como tal. Pudo haberlo ganado Mecha en la primera réplica, sí, ya les dije, por desmérito, pero no creo que haya sido como para un tongo, ¿vale? Así que, pues nada, si tú tienes otra opinión, ya sabes que esto es para retroalimentarnos, puedes ponérmelo en la parte de los comentarios, dejar tu like si te gustó el video, suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video, seguirme en mis redes sociales que te las dejo en la parte también de la descripción, y nos vemos en el siguiente video con más rap.